Los resultados iban acompañando y luego veíamos que el apoyo de la gente y el apoyo de los equipos siempre te ayudaba un poco más a seguir progresando. Hemos quedado campeón de España aquí en Valladolid. La verdad es muy contento poder ganar el título ese a nivel nacional. Es la carrera más importante que tenemos aquí en España. Y poder llevar la bandera de España durante toda una temporada, para mí es un orgullo. El año que viene pues seguiríamos corriendo la Copa del Mundo entera, que sería uno de los principales objetivos, yo creo, en el calendario. Estar entre los 20 mejores o los 10. Bueno, es un deporte que es 50% para arriba y 50% para abajo. Tienes que ser un escalador nato, pero tienes que tener bastante potencia para subir. Y luego a la hora de bajar tienes que ser bastante habilidoso. Puedes salir a la naturaleza, cómo te sumerges en ella y disfrutar de los entornos. Lo más difícil a veces es los entrenamientos. Los entrenamientos, pues, cuando tienes que hacer entrenamientos muy exigentes, dices, madre mía, se hacen duros. Yo creo que para cualquier deportista de alto nivel, un objetivo claro sería poder participar en una Olimpiada. Yo, para mí, la idea del año que viene, pues hombre, me gustaría estar en Brasil.